La comunidad Yeti está muy asustada, pues sabe que debajo de las nubes que protege su reino se encuentran seres extraños, monstruos que han alimentado la mitología de las tragedias y sobre todo, maléficas para todos los habitantes. Por ello, hablar de esos seres está prohibido en la villa donde habita Migo, un simpático joven Yeti que ya está en el camino de ocupar la labor de su padre, tocar todas las mañanas la campana que despierta el gran caracol dorado que alumbra sus blancas llanuras. Esa es la historia de Pie Pequeño, película animada de Warner Bros., que se estrena este fin de semana en los cines de México, y en donde se resaltan los valores de la verdad sobre todas las cosas, por lo que este Yeti con un corazón tan grande como sus gigantes pies azules entra en conflicto interno, pues siempre ha respetado las enseñanzas de su pueblo, tales como, haz lo que te dicen y no hagas preguntas. Pero cuando accidentalmente descubre algo que le dijeron que no existía, un Pie Pequeño, quiere que todo lo sepan. Incluso si pone sus vidas en peligro. La historia se desarrolla por un accidente de Migo, quien sin querer cae fuera de las montañas que protegen su aldea, y descubre un avión que se accidenta en las montañas cubiertas de nieve. Ahí, el piloto logra salir con vida pero lleno de terror al descubrir al monstruo de la nieve, y es considerado el loco de la población humana por afirmar que existen los Yeti. Un joven documentalista sediento de fama y éxito decide entrevistarlo y colgarse de la historia para hacerse fama, pero en realidad se convierte en la víctima de Migo, quien lo secuestra para llevarlo a su aldea, y demostrar que los Pie Pequeños sí existen y no solo son un mito, por lo que el joven vivirá la experiencia de su vida al cruzar los límites de supervivencia para el ser humano, y será testigo de una comunidad en la cual los seres humanos son los monstruos que los cazan y los ponen en peligro de extinción. Al final, la amistad, confianza mutua y honestidad envuelven a los protagonistas que se convierten en el enlace de las dos razas que se vislumbra. Pueden convivir en paz y armonía sin que los Yeti tengan que esconderse más en las altas montañas cubiertas de nieve. La voz en español del simpático monstruo protagonista corre a cargo del cantante colombiano Sebastián Yatra, reconocido por sus éxitos musicales Robarte un beso y Traicionera.